Los plomeros no quieren que lo sepas. Después de ver este vídeo ya no necesitará a los fontaneros para solucionar los atascos. Te enseñaré una pista infalible para resolver este problema. Para iniciar este consejo, en un recipiente, primero agregaré un huevo. Lo ideal es eliminar la yema ya que solo utilizaremos la clara de huevo. También necesitarás 2 cucharadas de detergente. El efecto desengrasante del detergente es totalmente eficaz e indispensable para limpiar principalmente los desagües y los inodoros. Vamos a mezclarlo bien. Lo ideal ahora es poner esta mezcla con el huevo y el detergente directamente en el inodoro tapado. También será necesario el uso del bicarbonato de sodio, además de la acción desengrasante, él también posee un óptimo efecto efervescente, que es indispensable en esta punta. Vamos a utilizar 2 cucharadas. Por último, vamos a utilizar también vinagre de alcohol. El vinagre mezclado con bicarbonato de sodio ayudará directamente a eliminar cualquier obstrucción en las tuberías. Y antes de que me olvide, dime de qué ciudad nos estás viendo para que te envíe un gran abrazo. El abrazo de hoy va para Jorge Luis Morales, de Cuba. Me alegra que estés disfrutando de nuestros consejos. Ahora revelaré el secreto de este consejo. Si usted no tiene ningún desatascador, solo siguiendo este paso va a resolver cualquier problema con obstrucciones. Aquí vamos a utilizar plástico película, los mismos utilizados en la cocina. El modo de uso, solo es necesario cubrir completamente el inodoro, y con esto vamos a impedir cualquier entrada de aire, y con la presión generada solo presionando constantemente conseguimos desobstruir el inodoro. Vamos a utilizar bastante plástico para evitar que se rompa o cree cualquier agujero, también evitando fugas en las laterales. Lo ideal es presionar el plástico y utilizar la descarga varias veces hasta que haya eliminado toda la suciedad que causó la obstrucción del inodoro. Una vez que eliminemos toda la suciedad, ya podemos quitar el plástico y con esto el inodoro ya está totalmente libre para el uso. Estoy seguro de que nunca ha utilizado nada para la limpieza de la vasija de esta manera, ni siquiera más solicitar a los fontaneros para solucionar su problema. Espero que este consejo te sea útil cuando tengas este problema. Te agradezco que hayas visto este vídeo hasta aquí, te veo en el próximo vídeo, adiós.